Master Misaltán, pero ¿qué coño has hecho? Cuéntanos. De hecho, el nombre es creación de marketing de la empresa. Yo lo he formulado. ¿En concreto qué nombre es? Tensisartán. Yo te voy a decir que cuando lo vi, dije, oh, ¿qué es esto? No, a ver, yo lo formulé porque son productos con los que yo he trabajado de forma natural y tal, son ya productos muy testados, pues hay pino blanco, hay Q10, hay varios productos en uno metido, ¿vale? Que sigue funciona. Era, pues, son productos que yo siempre he usado para el tema de la tensión y sí que es cierto que funcionan y de hecho lo que estamos viendo es que rápidamente la baja se regula, ¿vale? ¿Qué pasó? Yo presenté este producto con la coña que siempre estamos del termisartán y el sector de marketing, por no decir Manolo, dijo pues tensisartán y dije pues a tomar por culo, el patrón no manda marinero. Si lo quieres llamar así. Pero la verdad es que el producto está muy bien testado, está formulado, ha costado sacarlo porque reagrupar todos esos productos en uno solo ha sido costoso, pero bueno. Sí, además, que bueno, a ver, hay que entender que aquí estamos haciendo la coña con el nombre, pero bueno, el producto se ha sacado por lo que se ha sacado, o sea, por lo que funciona y para tal, siempre teniendo en cuenta que hay que respetar unos marcos legales, porque esto a lo mejor ahora lo ve alguien y dirá, va, pues yo prefiero tomar el termisartán. Bueno, ya estamos con el mismo de siempre. Es que una cosa. No, de hecho, Sanidad nos ha obligado a poner una dosis que, bajo mi punto de vista, es insuficiente, en cierto modo. Eso lo hacen mucho con los suplementos. Sí, pero eso suele pasar y ya después te tomas lo que sí, yo recomiendo siempre el suplemento siempre se debe tomar a cholón. O sea, a puñado y lo que... Por si acaso. Sí, está. Todo lo que... Los aminos, a cholón. Esto es como el NAC. Mira, aquí lo voy a decir porque mucha gente no lo sabe. El NAC, por legislación en España, más de 300 miligramos no se puede en una sola cápsula. No se puede. Pero yo creo que aquí muchos hemos tomado hasta 3 gramos, que serían 10 pastillas, pero no puedes poner eso en la dosis. Pero bueno, eso, la legislación es la Yo, por ejemplo, el NAC, yo menos de 1.200 no tomo. Yo me mantengo siempre en 1.200 más o menos. Yo generalmente cuando lo uso son esos 1.200 en ayuna, lo que suelo utilizar, y generalmente es lo que digo, eso no se puede poner en un suplemento por la legislación española. Otra cosa luego es ya... No, otra cosa es que haya marcas que vendan con una legislación de fuera, fabriquen allí, lo vendan aquí y sean de 600, eso ya es otra historia también. No, de hecho el Flumil Forte, la dosis diaria máxima te pone, creo que son 600 mg. No, 300 sin receta y a partir de 300 ya es con receta. Eso, o sea, yo sabía que algo ponía respecto al Flumil. Que, sí, que pues es el Flumil de 100 creo y de 600. De 200. Ah, de eso, Flumil de 200 y de la dosis a mí cuando la he visto alguna vez en prospecto, digo, joder, qué bajita. Sí. Pero sí, la verdad es que el tensisartán, fuera más allá de la coña y tal, es un producto muy pensado, muy testado, que ya hay recorrido, yo al menos ya tengo recorrido como preparado usando esos productos con personas que tenían los valores de la tensión elevados y funciona. De todas maneras, fijaos como de un año para acá el tema tensión arterial, bueno, a mí me vino porque yo, sabéis que lo tengo, ¿no? Lo tengo recetado por el médico y demás, pero ha dado la vuelta a nivel... Sí, pero es que yo creo, mira, perdona, Robert, yo creo que hay muchas cosas que los culturistas tenemos presentes en nuestro día a día. Nosotros hace unos años fue la sensibilidad a la insulina, hoy en día la sensibilidad a la insulina se habla en cualquier marco deportivo, médico, la tensión nosotros la tenemos presente. Y pues esta semana, mira, yo he estado curiosamente en una charla con el doctor Mario Alonso Puig, ¿vale? Que es médico, bueno, hace movilidad de coche y tal, pero es médico y hablaba continuamente, joder, la edad, la espera del aire, macho. Y hablaba continuamente, tío, de la importancia de los niveles de cortisol bajos. Y claro, yo lo estaba viendo, era como, joder, llevo sabiendo esto 20 años. Y veía allí, a la peña apuntando, hostia, el cortisol. Y el tío explicaba que uno de los problemas que había en la sociedad actual, que se sabía que entre el 70 y el 80% de las enfermedades que van hoy en día a los médicos de la cabecera van asociadas a nivel de cortisol alto, y hay muchas cosas que los culturistas tenemos presentes en nuestro día a día y luego llegan a la población general. Si está presente que algún loco utilizaba el citandren para tener el cortisol alto, pero tan atrás que lo tenía a niveles... Claro, es que la gente tiene que saber, por ejemplo, el cortisol, eso que no puede estar elevado, porque hay por el tema del síndrome y demás, pero suprimirlo, te mueres. Sí, o sea, y además te mueres literal, o sea, las articulaciones bueno, te las reivindicas. Siempre en el culturismo la hemos controlado, con, sobre todo en épocas estresantes, con DEA y prednisona. Son las dos primeras prohormonas que combaten el... Lo que pasa es que cuando hay una fatiga adrenal, claro, se inhibe todo.
el cortisol aumenta y la D-prednisolona disminuye. Simplemente metiendo un poquito de D-prednisolona en la mañana ya controlas el cortisol. De hecho, es muy bueno, aunque no se venden como suplementos, que antes se vendían como suplementos, eran muy usados, porque era una combinación para la gente de rejuvenecimiento y tal de puta madre. Sobre todo el D-prednisolona, la verdad es que lo usábamos más, a lo mejor nosotros, la gente normal, ¿no? A mí me gusta combinar las dos. Sí, el 7 que todavía. El D-A está muy extendido. Ahora mismo el D-A está súper extendido. Sí, pero lo que decimos, pero que se va usando, o sea, nosotros, de hecho, nosotros ya está un poco para nosotros antiguo. Yo recuerdo que en el 2008 o 2009 o tal era legal, se vendía, había muchas marcas que te lo comercializaban a precio peor, cosa que hoy ya no se puede, claro. Pero sí, bueno, sí que se usaba. Paco fue testigo de, bueno también lo comentó el doctor Tony Hernández en un vídeo, cuando fue en el 2005 cuando hicimos uno de los primeros vídeos de Más Músculo hablando de la vía de Metor, ¿te acuerdas? Sí. Joder, la vía de Metor ha venido, ha vuelto, a la puerta del mundo, ¿vale? Ahora ya casi no se habla. Fue en el 2000 poco, ¿no? Pero hay cosas de las que ya no se habla. Hay muchas cosas de las que ya no se habla. Ya se ha olvidado. Suplementos. Ya casi nadie habla de ella y tal, pero bueno, alguien todavía sigue hablando, pero ya se habla poco. Suplementos, joder, hay muchos olvidados. Ahora parece que los BCA son veneno, que no sé qué, la glutamina no. Ya BCA no toma nadie, la glutamina no la toma nadie. Hay un montón de cosas que yo, por ejemplo, a mí la glutamina para mí sigue siendo un básico. Nivel digestivo para mí es fundamental. Claro, mira, pero es que. A nivel permeabilidad del estómago. ¿Sabes lo que pasa? Que en una red social, por ejemplo, en Instagram, cualquiera, ¿vale? Cualquiera que tenga una página muy, muy seguidora, ¿no? Pone una pieza gráfica de algo, ¿vale? Y claro, eso hay que matizarlo, ¿no? La dieta cetogénica es mentira que aumenta la sensibilidad a la insulina. Bueno, es que eso hay que matizarlo. Puede ser que una dieta cetogénica, al final, eleve los niveles de cortisol y te crea una resistencia periférica. De una dieta baja en hidratos controlada, te aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Tiempo, que esto. Ya, Raúl, confunde. Pero es que luego hay algo. Pero tío, es que buscan confundir. Ya, para tener luego, seguidores y demás. Es que luego, tú y yo, por ejemplo, la dieta cetogénica, tú la hiciste y luego llevándome a mí la yo. Y es que es empirismo puro que la dieta cetogénica aumenta la sensibilidad. Solo tienes que haber hecho meses de una dieta cetogénica para aseverar que aumenta la sensibilidad de la insulina. Porque sales de una cetosis prolongada y luego no tienes huevos a taparte comiendo 700 gramos de arroz. Efectivamente. Pero hay que llamar la atención en las redes sociales. O sea, no, es imposible. Yo lo he hecho con 500.000 seguidores. Además, me acordé el otro día, digo, joder, macho, digo, el año que hicimos Raúl, que Raúl me puso la cetogénica, la MS es que estuve a cero hidratos, acabé rindiendo en el gimnasio y luego pasamos a meter hidratos y no había huevos a taparme. Entonces, tú me vas a decir a mí que no aumento la sensibilidad de insulina, yo que lo he vivido. Pero es muy sencillo, si cuando llevas ya 10 días haciendo una cetogénica de estas y te tomas un refresco. ¿Te pone borracho? Hostia, empiezas así y dices, joder, qué hambre. Pero Roberto, que sí puede ser, ¿vale? Y se da el caso muy poco. A la larga, que se cree esa resistencia a la periférica de tener las catecolaminas tan altas durante todo el día. Pero eso hay que matizarlo, si no se puede confundir a la gente. Pero es que luego la dieta cetogénica sabemos que hay momentos en los que puedes mantener el carbo muy a raya hasta 50 gramos, días que puedes meter una carga y aparte inducir a la. Hay técnicas para inducir de nuevo la cetosis de forma muy rápida, aunque hayas comido hidratos. Sí, pero esa técnica no suele ser muy buena, ¿no? Hombre, no es muy sana. La de insulina exógena sin hidratos. A ver, esto, yo me acuerdo que hice un vídeo que hay gente que lo utiliza para adelgazar. Eso es de Gironda. Eso es de Gironda. Mira, fijaos, uno de los últimos estudios de Brad. ¿Vale? De Brad, ahora mismo. Eminencia en hipertrofia. El último estudio bajo resonancia magnética. Esta gente son eminencias en hipertrofias en poblaciones normales. Esa es la historia, vale. No en culturistas. Por eso es lo que te digo, que no se matiza. Claro. Es moderno, de hace poco el estudio. Por bioimpedancia, creo que es por bioimpedancia, las extensiones estimulan más el cuádriceps que la sentadilla. O sea, jodido, pero eso tú pregúntamelo y ya te digo yo que sí. Claro, que lo siento, sí. Que lo noto, pero. Claro, pero al final. El tamaño hay, general, hay que ¿no? matizar, hay que explicar eso un poco. Claro. Pero porque vamos a ver, porque cualquiera que entrene te va a decir, vale, lo compro porque en las extensiones solo hay trabajo de cuádriceps. Claro, si sentadilla es solo con cuádriceps. Claro, y un fallo de cuádriceps. Claro. No sentadilla, que el fallo viene a veces hasta de las lumbares. O puede ser articular. Claro. Siempre puede ser tan mierda de decir que no puedes hacer sentadilla porque tienes los dos da la vuelta para atrás, como nos ha dicho este señor antes. ¿Sabes? Que es que estas cosas hay que decirlas, porque viene aquí. Quiero tener que enseñarlo. Mira, me quito el calcetín y pongo aquí el pie. Viene aquí y nos dice que tiene los pies, los dedos gordos de los pies, da la vuelta y que no puedes hacer sentadilla. Y nosotros no lo vamos a creer. Mira, yo no la hago, Sergio. La miniatura va a ser mi Juanete, la miniatura de este vídeo va a ser mi Juanete. Yo no hago sentadilla, Sergio, porque prefiero hacer una hack porque se me carga menos la lumbar, pero lo digo así de claro y de simple y ya está. Pero
Pero al final la sentadilla es el ejercicio más completo para toda la pierna, obviamente. Hablando de generalidades. Claro, claro, de generalidades. Hay que matizar las cosas. Sí, pero ¿qué sentadilla? Multipower, jaca, V-squat, sentadilla libre, frontal, hello, ya. Ahora se ha puesto de moda la Zercher. ¿Cuál es la Zercher? La de así. Ah, sí. Ya es como decir, a ver, es como decir, me cuesta ponérmelo aquí, 150 o 180 kilos, y me lo voy a poner aquí. Yo es que soy muy básico. A ver, yo. Las sentadillas, tío, detrás de la espalda, como la una sentadilla de toda la vida. Yo incluso. Tú incluso te hicieron fotos con 300 kilos en sentadilla y casi te destrozas la pierna. Sí, un mal fotógrafo que casi me revienta. Pero yo una sentadilla frontal, sí, a veces las metes por cambiar un poco y cambiar un poquito el ángulo, la sensación es un poquito diferente, pero yo una sentadilla frontal, por ejemplo, para mí es tan incómoda, es muy incómoda. ¿Qué te ahogas? Con peso te ahogas. Dices, bueno, va, porque quiero meter algo, pero dices, ah, toma, por culo. Me voy a lo de toda la vida, lo que me funciona y tal, pero es que queremos a veces buscar. Sí que es cierto que por ejemplo, la sentadilla libre como tal, también depende un poco mucho de la estructura del fémur con la cadera y tal, sí. Y a veces no todo el mundo la puede hacer, ¿vale? Pero siempre hay un ejercicio de sentadilla que puedes hacer. Joder, la jaca es apta para todo el mundo y según coloques los pies te trabaja lo que tú quieras. O sea, la jaca. Exacto, y aparte. No o la, y la V ni te digo, o sea, la V es imposible hacerla mal y que te duela algo. Claro. Siempre hay algo que se puede hacer, o la prensa, que deja de ser un básico. Bueno, a mí me pasó mi fallo, ¿no? La pierna me ha fallado siempre, ¿no? Pero cuando ya tuve la lesión de espalda, para mi segundo Olimpia, pues no hice pierna en todo el año. ¿Qué hice en la prensa? Pues modificaba la altura, la bajada. Claro, el primer campeonato fue el Toronto Pro, Dave Palumbo dijo, joder, Raúl, ¿cómo ha mejorado la pierna? Efectivamente me mejoró. Simplemente Dorian no hacía sentadillas. Dorian no hacía sentadillas, tío. Dorian por lesión y tal no hacía sentadillas. De hecho, creo que los cuatro que estamos aquí todos habremos probado el sistema de Gironda del 8x8 y no sé qué. Yo lo hice con la prensa y no podía ni moverme. O sea, no hace falta que se haga sentadillas. Sí. No, es que escúchame, es que a veces también hay muchísimas formas de llegar a la excelencia en el trabajo. O sea, no es todo, porque, a ver, la vía de los kilos, evidentemente hay gente que está hecho para mover muchos kilos, pero al final, si no eres una estructura, por ejemplo, Raúl, que es alguien de articulación muy finita y tal, de alguna manera tiene que buscar la masa muscular, no puede poner, y la vía de los kilos, es que la vía de los kilos se agota en los tres primeros años de que estés entrenando. La carga mecánica se agota rápido. Es que si llega. Es que si tú el primer año estás moviendo 100 kilos en sentadilla. El segundo 180 y el tercero 200. Ya está. Y ahí ya te has quedado. No vas a estar porque lleve 20 años vas a mover 500 kilos. Entonces ya tienes que empezar a buscarte que si unas técnicas, que si unos ángulos, que si no sé qué. Correcto. Eso. De hecho, ya con el tiempo, yo creo que al final todos ya lo que acabamos aumentando más el volumen de trabajo que la intensidad, porque la intensidad. No, a cortar descansos, aparte que sabes que claro, a mayor masa muscular, lo normal es que tengan mayor conexión. Sí. Entonces es muy habitual, por eso cuando ves a chavales, como este chavalín mueve más kilos que este tío con los fuertes, no es que mueva más kilos, es que uno los mueve, pero el otro los está manejando. Es como los mueves. Claro, es que uno los mueve de A a B, pero el otro los está manejando. La diferencia que veo yo entre el que lleva mucho tiempo y no, el que lleva mucho tiempo hace el gesto bonito y de repente se queda. De repente, está haciendo y de repente se ha quedado. Ahí está. Y el novato muy diferente. Está haciendo ahí seis repeticiones más después de que dices, ¿se va a quedar? Pues no se queda, sigue y sigue. Porque nosotros la conexión fallo de, que tenemos, el fallo del tío que sabe entrenar no le ve venir. No, está es pa y de repente pa. No le va a venir, pero tú lo sabes, pero tú lo sabes claro cuando viene. Claro. O sea, yo lo sé clarísimo cuando. No empiezas con no, tú pim y de repente te clavas. Okay. Yo creo que aparte cuando ya eres más experimentado el tema de entrenamiento, es lo que tú dices. Sí, cuando empiezas y aparte por ego, por tal, quiero ser fuerte, quiero manejar peso y tal, pero cuando luego te vas dando cuenta o ya vas teniendo problemillas, pequeñas lesiones o no tan pequeñas que eso, yo creo que el tema principal está en la conexión mental, en la conexión, el apretar, el hacer cada repetición, el sentir cada repetición, apretar esa contracción máxima. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Y aparte que te das cuenta que entrenando así es evitas lesiones. Muy raro que te puedas lesionar. Una lesión a veces te viene y te viene, una rotura fibrilar a veces no la puedes predecirla y te viene. Pero es súper raro que te puedas lesionar así y ese entrenamiento es mucho más efectivo, aunque tires la mitad de peso. Sí, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo que normalmente la rotura muscular viene precedida de algo.
incluso de una mala noche, de un poco de descanso, de una discusión, de un momento de estrés previo. Es muy difícil a un tío experimentado que esté, o sea, yo por ejemplo, el día que me rompí el tríceps fue media hora antes, discutiendo, lo solté, ya estuve todo el entreno nublado y me rompí. ¿Alguna lesión de tantas de eso y tal durante todos tantos años? Que siempre es en la puta última serie, tío. Y cuando última serie te encuentras. Y última repetición. Porque también pasa que ya has perdido concentración. También. Sí, yo creo que es un poco por eso, ¿no? Ya estás también más cansado, más agotado, tu cabeza, porque es lo que decimos, de mantener la concentración en el entrenamiento. Si haces un entreno muy largo, quieras que no, por mucho que quieras, pierdes conexión, pierdes un poco la concentración. Y me ha pasado muchas veces que la lesión, una pequeña rotura, un tal, en la última serie que dices, joder, me la podía haber saltado, tío. Yo, por ejemplo, tío, siempre me ha despertado, fíjate, a mí, más perdón, siempre más admiración, no un tío que se metiera debajo de una barra y moviera una burrada de kilos, siempre porque dice, bueno, cabe que sea su naturaleza, que sus articulaciones estén bendecidas para soportar esa cantidad de... Siempre me ha despertado más admiración el pensar cómo un tío, por ejemplo, lo que hacías tú es decir, entrenar 3 horas, pim, pam, pim, pam, pim. Bueno, porque en realidad hay que entender que tampoco son las 3 horas con la misma... Yo a la hora ya bajando. Estoy pensando en si he pagado autónomos, en si tengo que ir a hacer la compra, en si el niño que, madre mía, en el cole que me va a regular. Se hace toda la piba, yo no sé. Hombre, se hace toda la piba. Es muy sí diferente cada persona, cada mundo. No, pero sí que a mí eso siempre me ha despertado mucha admiración, ese nivel de concentración. Es como todo, ¿eh? Cuando tú llevas un tiempo haciendo un entreno largo y tal, es como que, bueno, lo entrenas y lo... Pero sí que es verdad que la concentración la pierdes. Sí, cuando se acaba yendo. Aparte, aunque tú tu cabeza la tengas ahí, el agotamiento físico te hace que pierdas un poco esa concentración. Yo a la hora me salgo. Tú, tío, puedes dar el 100% a la tercera hora, pero ese 100% no es el mismo 100% que a la segunda. Sí, bueno, esa premisa siempre hay que tenerla. Entonces es igual que las series. Pero yo ya... Cuando llevo más de una hora en el gimnasio, ya no estoy pensando en el móvil. Yo creo que eso depende. Yo recuerdo cuando me hice profesional, bueno, cuando vivía como un profesional, me daban un sueldo para poder vivir y prepararme, yo sí me pegaba 3 horas en el gimnasio. Pero porque hablabas con la gente, hombre. ¿Qué coño hablaba con la gente? Tú eres andaluz, hablas más que la hostia. El mérito lo tienen estos de ahí arriba, que no hablan ni para atrás, estos son más complicados. Pero, no, pero ahora no, ahora una hora y pico ya estoy pensando, me voy a ir a ver a mi niña, a jugar con mi niña. Tu motivación te ha bajado mucho, ya es que... Ahora no tengo un objetivo. Ya estamos en otra época. Yo este año preparándome sí que he notado, no que me sudara la polla, sino que la verdad con mi mujer, no, que no era como tan definitivo, o sea, como era como... Lo hago, bueno, sí, bien, compito, ¿no? Y sí que lo bien, bien, y sí que... No era como ese... Tengo que competir, tengo que salir bien, tengo que... ¿Sabes por qué? Porque has madurado, serio. Ahora es como... Yo estaba compitiendo este fin de semana, ahí estaba, con mi mujer, con los niños, jugando con el niño a hacer un pool y tal, y yo decía, joder, es que parece que estoy de fin de semana. Así tiene que ser. Parece que no he venido a competir, parece que estamos de fin de semana. Y ese es el culturismo que vas a recordar el día de mañana. Hombre, yo encantado, vamos. Yo así me tiro un año más a dieta, tío. Claro, y eso lo llevas porque aparte lo has normalizado, lo has incluido dentro de tu vida cotidiana, te estresa muchísimo menos y es que, bueno, y estás compartiendo tu vida con tu entrenamiento para la competición. Yo este año toda mi preocupación era, toda la semana decía a mi mujer... Es que nos hemos centrado ahí, y yo hablo por mí, guau, y no vemos otra cosa, tío, y estamos a veces... Yo lo he dicho muchas veces, yo al menos que estuve muy, muy, muy metido, yo vivía en un mundo paralelo. Yo el día que decidí hasta aquí he llegado, yo estaba en otro mundo nuevo. El campeonato de ayer y me fui al teatro, tienes que entender que la libido baja, no se lo tengas en cuenta, la libido baja, tienes que entenderlo, los últimos días es complicado. ¿Pero cómo baja la libido si estoy con un gramo de texto? Me cago en la puta, vamos a ver. Bueno, pero suele bajar. Pues si algún día le ves claro, yo te digo que no, no es que esté con otra, es que ha bajado la libido, ya está, que las mujeres se cuidan mucho con eso, hostia, a ver si nos entendéis ya, me cago en Dios. No, yo la verdad es que no me quejo de eso aún.
Pues, por la comida. Yo creo que no sé cuánto tiempo llevamos, ya porque está, estamos en directo, yo creo que ya está bien, ¿no? Para ser uno de estos improvisados. Para no tener la espalda apoyada. Aparte, oye, vamos a comer. Tenemos, ¿no?, que comer y hacer mil cosas. Yo estoy retirado. Llevamos dos horas, coño. ¿Cómo? Aquellos que quieran compartir algo con nosotros, pues esta tarde Paco entrenará piernas, supongo. Sí. Sergio creo que va a hacer brazo, Raúl va a hacer un poco de espalda, ¿no? Sí, y yo, pues no lo sé, yo tengo la mano mal, así que no sé lo que podremos hacer con ella. Así que nada, chicos, gracias por estar ahí. Esperemos que este programa, que ha sido más una charla, como veis, entre nosotros, os haya gustado y bueno, y os haya parecido entretenido. Así que un saludo a todos. Bueno, un posi. No, claro. La jota, que enseña la posi. Mira, ¿cómo ha venido, amigo? Cago la puta, cámara, ¿eh? Mira. ¿Ahora qué? Hijo de puta. Hay que decir que en persona se le ven los brazos más grandes. Sí. No tiene otra. Y pelazo. Y también hay que decir que en el escenario tú le ves abajo y parece un gordito por allí, pero que luego aprieta. No, padre, yo desnudo gano mucho, me lo dice mi mujer. Y ojo. Y por... sin posing ni te digo. Si llego a salir con el posing, me dan el carnet pro. O sea, yo me bajo ahí al posing. Profesional y punto. Y el hecho de que Marta sea de las que apaga la luz no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando. Y ahora tengo que decir, me ha venido a la cabeza, en un campeonato en Estados Unidos estaba compitiendo, no me acuerdo qué campeonato, no nos clasificaron como nos hubiera gustado y tal, y salgo ya después de la competición y me dice Juan, Paco, dice, te va a tener que, cuando estés encima del escenario, bajarte el bañador y ahí que te vean a ver qué tal, ¿no? Para hacerlo mejor. Digo, Juan, si son todo negro, ¿estás loco o qué? ¿Dónde vas? Si me dejan para atrás, oye, que... Os voy a decir una cosa, que esto es muy humillante, pero lo tengo que decir. Se les ha enseñado las porras. Y nosotros estamos aquí como tres mariconas tapados. Venga, anda. ¿Qué dices? Pero venga, si hombre. Cara, que no. Venga, no, que tú tampoco. Venga, mi porra de jubilado, que no está mal, ¿eh? Mira, esa es la porra de un pro, yo compitiendo. De perfil se ve mejor, mira. Porque aprieto el dorsal, ¿lo ves? Y se ve más grande. Yo compitiendo. Se ve más grande, ¿lo ves? Me ha hecho el pasito para adelante. Por eso lo hago, porque digo, se va a ver la puerta de serie así al lado de la nuestra, que estamos aquí, un pasito para adelante. Que es así. Lo tiene estudiado. Es así. Bueno, chicos, pues ya estaría. Vamos ya a comer. Ya está hecho y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ti, Raúl, por esa puerta de jubilado. Sí. Así que un abrazo a todos. Venga. Qué dolor de espalda.